Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Buenas noches, igual vamos a esperar un momentito para ver si se unen algunos más. Sí, aquí vamos a estar. Okay. Bueno, vamos a iniciar. ¿A usted le beneficia, Enrique, el hecho de estar conectado, el hecho de que Zoom va contando los minutos y eso para usted es una ventaja, verdad? Porque esto es importante para la asistencia, así que muy bueno por usted, ¿verdad? Así que voy a, el tema que corresponde para este día, lo voy a compartir en la plataforma del contenido. El tema que corresponde para hoy es el complemento Solver. Y pues
Si usted ya estuvo aquí en la plataforma estudiando esto, pues vamos a repasar este tema. Solver es un complemento de Microsoft Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. ¿Cómo cargar el programa de complemento Solver? Si el comando Solver o el grupo análisis no están disponibles, de manera predeterminada, Excel no lo tiene disponible. Por eso es que se llama complemento. No lo muestra de manera predeterminada. Entonces tendremos que cargar el programa de complemento Solver. Y aquí tenemos los pasos para hacerlo. En Excel, pues hacemos clic en la pestaña Archivo, elija Opciones y a continuación haga clic en la categoría Complementos. En el cuadro Administrar, haga clic en Complementos de Excel y a continuación en Ir. En el cuadro Complementos disponibles, active la casilla de verificación Complemento Solver y a continuación haga clic en Aceptar. Aquí está una imagen de lo que nos muestra cuando activamos las opciones para cargar el complemento Solver. Solver tiene restricciones. En el cuadro sujeto a las restricciones, realice lo siguiente para especificar todas las restricciones que desee aplicar. En el cuadro de diálogo parámetros de Solver, haga clic en agregar. En el cuadro de referencia de la celda, escriba la referencia de celda o el nombre del rango de celdas para los que desea restringir el valor. Haga clic en la relación. Tenemos que estar bien claros desde el principio qué restricciones tenemos ante un análisis de datos. Las opciones que muestra el complemento Solver en sus parámetros. Hay una relación de menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario o diferente. Son comparaciones de datos, son desigualdades que se deben establecer entre la celda a la cual se hace referencia y la restricción. Si hace clic en INT, aparece Integer en el cuadro restricción. Si hace clic en BIN, aparece Binary en el cuadro restricción. Si hace clic en DIF, aparece All Different en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación en el cuadro restricción, escriba un número, una referencia de celda o nombre o una fórmula. Aquí nos aparece entonces el cuadro de los parámetros de Solver. En el cuadro cambiando las celdas variables, escriba un nombre o una referencia para celda, rango de celda de variable de decisión. Separe con coma las referencias no adyacentes. Las celdas de variables deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Se puede especificar un máximo de 200 celdas de variables. Esto es lo que nos pide el complemento Solver. Estos son los parámetros. Debemos tener claridad desde el inicio. Nos pide establecer un objetivo. En esta celda
debe haber una fórmula. Eso es lo que nos pide. Aquí en este ejemplo, en esta imagen, está haciendo referencia a una celda D85, si no me falla la vista. Me falla bastante, pero digamos puede ser cualquier celda. Pero el punto es que debemos estar claros del objetivo que se desea lograr. Y en la celda donde queremos que Solver nos haga los cálculos, aquí en esta celda tiene que haber una fórmula. ¿Y qué objetivos nos ayuda a lograr Solver? Utilizar, por ejemplo, maximizar. Generalmente se busca maximizar utilidades. Se busca también minimizar costos. También nos da la opción de que escribamos un valor en concreto, como cuando nos dan un presupuesto y nosotros sabemos de que más de eso no se puede gastar. Entonces, también se puede utilizar acá. Entonces, el complemento Solver nos ayuda con planteamientos matemáticos. Los financistas utilizan mucho planteamientos matemáticos. Y hablar de planteamientos matemáticos o hablar de matemática es hablar de exactitud. Entonces, por eso, Solver, cuando nos da una solución, podemos confiar 100% en esa solución sugerida de Solver. Sin embargo, en la vida práctica, cuando usted ya conoce su trabajo, usted dice, bueno, sí es cierto, yo puedo confiar en lo que me, en la solución que me pueda dar Solver, porque se basa en métodos de resolución algorítmicos o matemáticos, que ya dijimos que si se basa en eso, con datos confiables, entonces la solución va a ser confiable. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cálculos de decir, quiero maximizar mis utilidades y quiero ver qué puedo hacer. Solver nos ayuda para eso. Quiero minimizar costos, pago de planilla, por ejemplo, en base a ciertos criterios que nos pide Solver, se puede realizar. Y como les decía, valores concretos cuando, por ejemplo, tenemos un presupuesto. Incluso cuando nos dan presupuestos, a veces nos dicen, eso es lo que tiene, no puede gastar más. O se alegran cuando uno gasta menos de lo presupuestado. O a veces nos dicen, gástelo puntual. Todo, porque todo es para eso. Entonces, ahí son análisis de datos, ¿verdad? Que uno hace en el momento de la necesidad. ¿Cuáles son las variables, esas celdas variables que quiero que Solver me ayude a solventar? Pero que también nos pide unas restricciones. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que tenerlas bien claras al momento de pedir ayuda al complemento Solver. Estos métodos de resolución, como les decía, son... tres los que nos muestra, los vamos a ver en la práctica. Entonces, como son métodos de resolución matemáticos, pues ahí ya están los esquemas hechos. Y en base a esto, a lo que tenemos que tener claro, al objetivo, a lo que queremos llegar, maximizar utilidades, minimizar costos, presupuestos exactos, ¿cuáles son esas variables que necesito mover porque hay costos fijos que, pues ni modo, no podemos hacer nada ante los costos fijos. Los costos fijos, pues, eso no se va a poder cambiar, pero hay costos variables o hay otras variables que pueden, porque no solamente se puede hablar de dinero, se puede hablar de otro tipo de dato. Y casi siempre tenemos restricciones. Entonces, estas cosas antes, tenemos que tenerlas bien claras en el problema. Aquí nos sugiere
tenemos el video explicativo y tenemos la plantilla de ejercicios. Presiono siguiente y no me responde. Bueno, aquí está. Ok, entonces aquí nos explica sobre el tema, nos da un ejemplo, ¿verdad? Que aquí también usted lo puede descargar para su debida práctica de acuerdo a la explicación. Por ejemplo, tengo acá un ejemplo que lo vamos a ir desarrollando. A ver, les voy a mostrar la pantalla de Excel. Y decíamos que de manera predeterminada no vamos a encontrar la herramienta Solver. Entonces, se nos explicaba cómo activarla. En archivo. En las opciones. Está las opciones de complementos. Estos controles me estorban, estos controles de Zoom. Tenemos aquí administrar complementos de Excel, presionamos ir. Y están los complementos disponibles y debemos dejar activada la casilla del complemento Solver. Entonces presionamos aceptar y se ubica en Excel. En la pestaña Datos, en el grupo de herramientas de análisis y nos aparece el complemento Solver. Nos dice en la pequeña ayuda que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda o objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda o objetivo. Entonces presionamos. Y de manera predeterminada me coge la celda donde estoy ubicada. Sin embargo, acá se puede cambiar también. ¿Cuál es la celda? Objetivo. Aquí yo no tengo ningún planteamiento, no va a funcionar. Solo volvemos a ver el cuadro de diálogo de los parámetros de Solver, en el que seleccionamos lo que se necesita. La celda objetivo, que debe tener una fórmula. Si se necesita maximizar utilidades, minimizar costos,
valores exactos de presupuesto, cuáles son las variables y cuáles son las restricciones, y aquí presionamos agregar. Y aquí están las referencias de celdas. Cuando ya tenemos un planteamiento en la hoja de Excel, tenemos la comparación, la desigualdad, menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario, diferente, y cuál es la restricción. Y la vamos agregando. Y de esto nosotros tenemos que tener claridad desde el comienzo. Presiono cancelar. Aquí están los métodos de resolución. Usualmente no le movemos su método matemático o su método logarítmico o más bien de algoritmos. Y aquí nos dice los métodos de resolución. Cuando ya tenemos todos estos parámetros o estos criterios que nos pide el objetivo, las variables, las restricciones, entonces presionamos resolver. Claro, me muestra este mensaje, no se especificó ningún problema para resolverlo porque claramente no teníamos datos. Presiono cerrar. Entonces, por ejemplo, casi siempre esto lo utilizan en producción, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo de una fábrica que produce faldas, vestidos y chaquetas. Entonces, como lo que nos pide Solver es tener una función objetivo o la celda objetivo, entonces en esta fábrica donde se producen faldas, vestidos y chaquetas, hay ya establecidos unos datos. Y lo que quiere esta fábrica es maximizar las utilidades. Y hay datos que nosotros previamente tenemos que saberlos. Es el mismo tipo de tela que se utiliza para la falda, para el vestido y para la chaqueta. El mismo tipo de tela. Y como es producción, tiene que pasar por los departamentos de corte y de costura. Entonces aquí, por ejemplo, es una información que ya está establecida. Aquí tenemos el producto y en la fábrica se cuenta el tiempo en horas, cuánto se tarda en el corte de esa tela, cuánto se tarda en la costura en este tipo de productos. ¿Y cuánto material en yardas se utiliza? Este es tiempo en horas. Voy a ponerle otra fila aquí. Vamos a poner que esto es tiempo de procesamiento en horas de estos productos. Entonces, ya está establecido que para la falda se necesita una hora de corte. Para el vestido, la tela tiene que estar 3 horas en el departamento de corte. Para la chaqueta, 4 horas. El tiempo de costura para una falda es de 1 hora. Para un vestido de 4 horas, para una chaqueta de 6 horas. Y el material
¿Cuánta tela utilizan en cada producto? Una yarda para la falda, una para el vestido, cuatro para la chaqueta. Y hay restricciones. Vamos a llamarle, como son modelos matemáticos, son ecuaciones lineales, porque eso, esa es la base de Solver. Entonces, vamos a ponerle una variable a esto, porque se necesita, ¿cuánto es lo que se debe producir de estos productos para tener las máximas utilidades? Entonces, hay algunas restricciones. Vamos a llamarle que a la falda, aquí entre paréntesis le voy a poner las variables. Estas variables se las voy a poner ahorita porque esa es la inicial de los productos, pero usualmente cuando nosotros hablamos de modelos matemáticos, casi siempre hablamos de las variables X o la variable A o la variable, en matemática mucho se usa la incógnita X. Podemos usarla. Yo le estoy poniendo cualquier otra variable. Porque como son variables, puede ser cualquier letra. Claro, la más usual es la X o la letra A en matemática. Pero yo estoy utilizando las iniciales de los productos. F para falda, V para vestido, C para chaqueta. Entonces, la pregunta es eso. ¿Cuánto se tiene que producir por cada producto? Y hay unas restricciones que son los datos que pide Solver. El objetivo es maximizar la ganancia. La variable son los productos y las restricciones que vienen a continuación. Dice que el departamento de corte solo dispone de 100 horas de capacidad. El departamento de corte dispone de 100 horas. Dice que para cortar la tela para una falda le consume una hora. Para un vestido, 3 horas. Para una chaqueta, 4 horas. Entonces el departamento de corte informa de que él solo tiene capacidad para 100 horas de producción. Esa es una de las restricciones. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner. Voy a poner aquí. Aquí los he puesto en cada columna. Los voy a poner aquí por fila. Voy a ponerle aquí corte, costura, material. Entonces dice que voy a poner aquí disponible, es decir, no le podemos exigir más de 100 horas al departamento de corte. Entonces ponemos el número máximo. Luego dice que también la otra restricción, esto ya está establecido en el planteamiento del problema. El departamento de costura tiene 180 horas de capacidad. No puede pasar más de 180 horas en el departamento de costura. Y cuenta con 60 yardas de tela o de material. Eso es lo que ya tiene que estar bien establecido. Ahora entonces, ¿cómo es que vamos a construir? También nos dan un dato, nos dan otro dato. El otro dato que nos dan es que, voy a hacer aquí,
Voy a dejar estas tablitas para que no le voy a poner borde para no crear confusión en los datos. Es una tablita. Esta es la otra tablita. Y voy a hacer aquí, así como puse estos materiales que estaban en columna, los puse en fila. Ahora estos productos que están en fila, me los voy a traer a ponerlos aquí en columna. Voy a darle un transponer, aunque está fácil escribirlo, pues es más fácil, pero me lo traje así. ¿Qué otro dato nos dan? Nos están diciendo que la utilidad que representa. Vamos a ver aquí. La utilidad que se tiene por una falda es de $5. La utilidad que se tiene por un vestido es de $17 y por una chaqueta se ganan $30. Esto es dinero. Esos son datos que ya están establecidos, ya nos dan esos datos. Tenemos que tener claridad de esto. Entonces, esta es la utilidad por producto. ¿Qué más nos dan? Ok, Solver nos pide el objetivo, que es maximizar las variables, que cuál es la producción óptima que se debería de tener, cuánto se debería producir de cada producto. Y las restricciones que están acá, que no nos podemos pasar de esta producción. Eso pide Solver. Ahora, si se plantea como modelo matemático, como es maximizar ganancias, le voy a poner maximizar G. Y aquí en esta otra celda voy a escribir que en tipo ecuación lo tengo que escribir. $5 que representa la utilidad de la falda. Se le voy a poner 5F. Porque esa va a ser la variable. ¿Cuánto se va a producir? Es lo que necesitamos saber. Y más 17V. 17 la ganancia por cuántas unidades. En matemática esto representa multiplicación. 5 multiplicado por el número de unidades de falda. 17 multiplicado por el número de unidades del vestido. Más $30 que se ganan por la chaqueta. Entonces el modelo matemático queda así. 5F más 17V más 30C. Ahora, vamos a plantear también. Como recuerde, para recordar un poquito, me voy a ir a Solver para ver los datos que vamos a poner. Mi función objetivo puede ser esta celda. Yo puedo escribir que, pero allí yo tengo que hacer una fórmula en la función objetivo. Entonces, esa fórmula tiene que ser la multiplicación, esto. Esta es la función objetivo. Entonces, ¿a dónde tengo el 5 y a dónde tengo, a dónde van a ir cambiando a dónde voy a tener esas unidades que se necesitan producir? No he establecido el espacio porque como aquí tengo que hacer la fórmula de la multiplicación de 5 por F. Entonces, a las variables todavía no le he establecido un lugar. Quizás podemos dejarle, voy a bajar esto para poner aquí variables. ¿Y cuáles van a ser las variables? Pues eso que no sabemos. Esto es lo que Solver nos va a dar.
lo voy a dejar en un colorcito de relleno para saber que estas son las celdas variables. Voy a ir a datos y en Solver voy a tener que mi objetivo va a estar en esta celda que todavía no he hecho fórmula porque me la pide. Y como el objetivo es maximizar, entonces mis celdas variables van a ser estas celdas. Para que Solver me diga, pues le recomendamos producir tantas faldas, tantos vestidos, tantas chaquetas. Estas van a ser mis celdas variables. Entonces yo puedo venir y hacer esto. Claro, ahorita todavía no le voy a dar resolver porque. Y aquí cuando le demos a las restricciones, le vamos a decir que las restricciones van a hacer esto, ¿verdad? Eso es lo máximo. Y también necesito otra comparación que la puedo dejar aquí a la par. Voy a darle cerrar porque el problema todavía no lo tenemos bien definido para que ya Solver nos ayude a hacerlo. Entonces, por ejemplo, allí puedo dejar el total que Solver me va a recomendar. Porque si bien es cierto, la fábrica, los departamentos de esa fábrica me dicen, esta es la capacidad. No podemos dar más. Entonces Solver también me va a calcular. No es que Solver lo único que nos va a calcular es esto. Pero esto va a depender de las unidades que se produzcan. Entonces mi función objetivo va a ser la multiplicación de la utilidad, esto, que es la función objetivo, multiplicado por este valor, que todavía no sabemos cuál es el valor óptimo. Más este valor multiplicado por este. Más la utilidad multiplicada por la variable. Así nos va a quedar la fórmula, que es esta misma, esta ecuación. Entonces, claro, ahorita no nos va a mostrar nada porque, por ejemplo, yo podría poner allí uno. Y me dice, por ejemplo, que esa es la ganancia que se va a tener. Dos vestidos. Y allí va funcionando esto. Estos son valores aleatorios que estoy escribiendo. Cuatro chaquetas. Entonces, si la producción fuera una falda, dos vestidos, cuatro chaquetas, ¿cómo es maximizar? Entonces yo tendría $159 en utilidades con estas variables. Pero esas son las que, esas son las, nomás las estoy poniendo para verificar que nos está funcionando la operación que nos pide Solver. Multiplicar la utilidad por la variable y sumarlas. Voy a borrar esos datos porque esas son las variables. Eso es lo que va a ir cambiando para que Solver me recomiende la mejor solución. Ya tengo la función objetivo. Ahora, tengo que estar clara también de la producción. O sea que aquí voy a hacer otra fórmula. Porque para la falda es de una hora. A ver, esta fórmula va a ir. Lo que se tarda en cortar por la variable, por las unidades que se van a producir. Y aquí igual vamos a ir sumando.
el corte de la falda más el corte multiplicado por el vestido más el corte de la chaqueta multiplicado por su número de unidades. Esto va a depender de esto. Entonces nos está diciendo que cuánto tiempo se tarda en corte por cada producto. Entonces sería este dato multiplicado por sus números de unidades, que no sabemos todavía cuál es la óptima, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para el corte del vestido y sus unidades, más el corte de la chaqueta y sus unidades. Voy a volver a poner los mismos números. 1, 2, 4. Entonces, en este ejemplo manual que hemos hecho, dice que si se produce una falda, dos vestidos y cuatro chaquetas, va a consumir 23 horas de producción. Dentro del rango está bien. Entonces lo mismo vamos a hacer para costura. Aquí no puedo darle a esto porque me va a tomar los valores. Entonces voy a hacerlo manualmente, igual. Para la costura, ¿cuántas horas de producción? Más la costura de la falda, multiplicado por esto mismo. Y como estoy todavía en el departamento de costura, multiplicado por las unidades producidas más tiempo en horas multiplicado por unidades producidas de ese producto. Aquí quizás tuve que haber hecho mejor el diseño de los cuadros para no tener que ir uno a uno. Para hacer, recuerde que en Excel únicamente se hace una vez la fórmula. Si lleva el mismo formato, ya solo arrastramos, ¿verdad? Entonces también en eso hay que pensarla bien para hacer la fórmula una sola vez, ya que es el mismo comportamiento que se va a tener, porque aquí voy a repetirlo. El tiempo de esta producción del material, lo disponible, multiplicar esto y sumar esto por el vestido más material en la chaqueta multiplicado por las unidades producidas. Esto yo pude haberlo hecho después, porque digamos que ya lo que se tiene, digamos que lo estoy haciendo con el objetivo para no hacerlo manualmente en las restricciones de Solver, sino que agarrar rangos de celdas, que al final es más fácil hacer eso. Entonces creo que el planteamiento ya está la función objetivo. Están las variables que las voy a borrar. Y están las restricciones. Entonces ahora ya se puede proceder con la herramienta Solver. Así que puedo estar ubicada en la celda o en cualquiera, no importa, porque cuando ya venga Solver, ya yo tengo que decirle cuál es mi celda objetivo. Es la B1. Maximizar las utilidades. Mis celdas variables son, ya las habíamos puesto, que es de la G6 a la I6. Esto es lo que Solver me va a proporcionar. Y las restricciones son, voy a presionar aquí agregar. Las restricciones son que
Estos valores de producción tienen que ser menores o iguales a la capacidad de producción de los departamentos. Entonces, mi restricción, estas celdas tienen que ser, ¿por qué menores o iguales? Porque no nos podemos pasar de este tiempo de producción a estas. Sería la única restricción por el momento. Si hay más restricciones, presionamos agregar. Si ya no tenemos más restricciones, presionamos aceptar. Entonces ahí tenemos. Los datos. Usualmente no se mueve lo demás. Aquí dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Claro, no podemos tener valores como valores negativos en uso de tela, valores negativos en horas. No, ¿verdad? Entonces le dejamos activado eso. Entonces esto usualmente no se mueve. El método de resolución de manera predeterminada ya lo pone la herramienta. Y vamos a presionar resolver. Dice que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Y claro, le dejamos conservar solución de Solver. Si quiero volver al cuadro de parámetros, puedo presionar acá. Y si no, pues presiono aceptar para tener la solución que Solver ha propuesto. Entonces, lo que Solver nos dice es que no produzca faldas porque solo le dan $5 de utilidad. Eso es como yo puedo leerlo, ¿verdad? Pero el analista de datos, el tomador de decisiones, como conoce tanto sus datos, conoce su información, que va a saber cómo la va a interpretar. Entonces, en esta solución que nos ha dado Solver es que no produzca faldas porque no le da mucho, por ejemplo, o algún otro criterio. Puede producir 20 vestidos y 10 chaquetas. Y aquí nos da, dice que esta es como la máxima ganancia que se puede tener con estas unidades. Dice que le va a generar $640 en utilidades, produciendo 0 faldas, 20 vestidos, 10 chaquetas. Y no nos pasamos de la producción, porque sí le vamos a consumir 100 horas, que es la capacidad. Y aquí en costura todavía quedan horas disponibles, pero se van a consumir 140 horas de costura en conjunto de todos los productos. Y nos vamos a llevar las 60 yardas que están disponibles, las vamos a consumir todas. Entonces, esta es una solución que nos ha dado Solver cuando nosotros tenemos dudas o queremos saber cómo maximizar utilidades. Entonces, les decía, les repito, que como Solver se basa en modelos matemáticos, entonces esto es una solución confiable. Claro, en la vida real no siempre lo van a utilizar, pero esta es una propuesta muy buena que se puede tener para este ejemplo, por ejemplo, de maximizar utilidades para este tipo de problemas. Ok. En la plataforma tenemos un ejercicio
lo voy a abrir. ¿Alguno de ustedes ya hizo el ejercicio propuesto de la plataforma? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta herramienta? Claro, vamos a seguir viendo más ejemplos de esto. ¿Qué más tenemos? Si voy nuevamente a Solver, me aparecen los datos que ya los habíamos dejado. Y cuando presiono resolver, si presiono resolver otra vez, aquí nos aparece algunos informes que dice que hay informes, hay que irlos analizando, ¿verdad? El analista de datos, el tomador de decisiones es el que le sirve y observa qué datos, con qué datos quedarse y qué datos a lo mejor puedan no ser tan útiles. Estos informes nos presenta responder, crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja separada del libro. Informe de sensibilidad, informe de límites. Puede ser uno solo, pueden ser dos, pueden ser tres. Veamos qué tienen estos informes. Voy a presionar aquí donde dice informes de esquema. Presiono aceptar. Se han creado tres hojas porque seleccionamos los tres informes. El informe de límites nos muestra cuándo fue creado el informe, hoy, 19 de abril, a qué horas fue creado, 21:52. El objetivo nos muestra la celda objetivo, que para nosotros ya sabíamos que es la celda B1. Y la función objetivo es, esto es lo más que se puede ganar con esas restricciones, $640. Aquí nos muestra las variables que estaban en G6, H6, I6, G6, H6, I6. Y aquí nos ha mostrado un esquema. Si yo presiono en el 2, ahí nos muestra lo que se utilizó. Presiono en el 1 o en el más para visualizar todo. Y dice que esas son las celdas variables. Y esta es la solución que Solver nos dio. Las unidades que se pueden producir. Como comenzamos el ejercicio con celdas con cero, entonces ahí está. Lo que produce el objetivo resultado, lo que se gana por cada variable, por cada producto. Y aquí se va analizando, ¿verdad? Este es el informe de límites. Luego tenemos el informe de sensibilidad. Igual nos muestra su encabezado, cuándo fue creado y a qué horas fue creado. Yo no he nombrado la hoja ni el archivo, por lo tanto, si ya tuviera nombre, apareciera el nombre del libro y el nombre de la hoja. Y nos muestra básicamente en otra estructura, en otro esquema, las celdas de variables. La restricción que le pusimos a los parámetros, en donde decíamos que las horas de producción no pueden exceder a la capacidad de producción. Ese es el informe de sensibilidad, que son las variables y las restricciones. Y luego está el otro informe de respuestas. En donde igual se tienen valores.
más que todo para los analistas de datos. Se tienen los informes. Estos esquemas automáticamente se crean. Y así es como una de las maneras que funciona el complemento Solver. Entonces, si nosotros nos ponemos a resolver, ¿cuánto vale F, por ejemplo? F es igual a 0. V es igual a 20 y C es igual a 10. Entonces ya nosotros sabemos que haciendo la multiplicación de las utilidades con las variables vamos a llegar a este valor, porque es precisamente lo que se hizo. No sé si quedó, a lo mejor todavía hay dudas, todavía tenemos varios ejemplos por resolver. Entonces, no sé si tendrán alguna duda, pregunta, comentario, aporte, propuesta. Está claro, ingeniera. Ok, qué bueno. Entonces, ¿ustedes lo han utilizado en su vida práctica? Si me pueden comentar, si ya lo han utilizado, ¿les sirve mucho? ¿En qué rubro lo han utilizado? Si pueden platicarme un poquito. Yo en lo personal no lo había utilizado. Uh-huh. ¿Y cree usted, le ve la utilidad como para aplicarlo? ¿Cree que ya usted va a poder en su vida práctica hacer este tipo de planteamientos, aplicar Solver? ¿Usted considera que sí se puede hacer? Sí, dependiendo de la información, sí podría utilizarse. Uh-huh, claro, teniendo claro, ¿verdad?, que Solver nos pide objetivos, variables, cuando nosotros no estamos tan claros de qué podemos cambiar. Aquí en la plataforma hay un ejemplo de, este ejemplo que tenemos para este día en este tema, dice que son de pizzas. En el que preguntan cuántas pizzas se pueden vender para obtener las máximas ganancias. Entonces es muy parecido al problema que hicimos en este momento. Es bien parecido. Así que cuando tengamos esas dudas, ¿verdad? Como para maximizar las utilidades, cuánto producir, cuánto vender, pues Solver nos da una propuesta. Okay, solo vamos a esperar unos segunditos para no desconectarnos antes, porque los minutos aquí son contados y para ustedes son muy útiles que a ustedes se le cuenten los minutos exactos de conexión. Entonces, les espero mañana. Vamos a continuar con este tema. Así que mañana a las 9 nos volvemos a ver para realizar otros ejemplos.
Así que muchas gracias y que tengan buenas noches. Okay, gracias. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche.